¿Por qué tiene que ir? La idea nació de tres experiencias. Primero, de ver a Jean-Pierre Magnette tocar en la Huacapullana con su serenata de los Andes, que fue realmente para mí una gran experiencia. Es un himno a la cultura peruana. De ahí ver al virtuoso Andrés Prado tocar una vez en el Hipna. Y también, de nuevo, estuve impresionado por sus calidades, que yo no lo conocía. La tercera experiencia fue de ir a Oxapampa y de estar en el medio de la naturaleza y en esta vegetación exuberante. Es que creo que todos nosotros, aunque que no estemos directamente vinculados al arte o la música, y como todos deberíamos hacer comprometidos para promoverlo. No es cuestión de trabajo, es cuestión de corazón y de alma. ¡Ay, ay! Bueno, gente, los esperamos este 10 de octubre en Oxapampa, en la selva. Selvámonos. Rubén Blades va a venir el 10 de octubre, pero cuesta muy caro. No, mentira, gran artista Rubén Blades, pero creo que Oxapampa es para todos esos aventureros, musicales, investigadores, amantes del Perú y amantes de la música peruana. Todo lo que estamos haciendo ahí somos con otras influencias diferentes. Yo hago música folclórica andina, Andrés hace un jazz del corazón peruano, los Mirlos ni que hablar, la Sarita es una mezcolanza de rock con cosas latinas, peruanas, etc. Y todos los que van. Los Mirlos son muy queridos en cualquier parte de Perú, y especialmente regresar a estas cejas de selva, que es hermoso, este valle tan hermoso como es toda esa parte del valle de Chachamayo, por supuesto, Oxapampa también. Así que vamos a disfrutar y vamos a compartir el escenario con grandes maestros de la música y con la participación de los Mirlos de Perú. El 10 de octubre, no se olviden, ahí nos encontramos para disfrutar y bailar. Y bueno, eso va a ser todo el día y toda la noche. ¿Eh? Terminando nuestro nuevo disco, Mapache Simona, y siempre nuestra propuesta básica es danza tijeras. Vamos a ir también con un compañero Chipivo conmigo y con la música afroperuana, ¿no? Y bueno, los que quieran darse un buen fin de semana largo, conocer un lugar hermoso, pasarla bien, comer bien, ver buena música y buenas artes, pues vayan a Selvámonos el 10 de octubre, vayan a Oxapampa. Salgan el 7, salgan el 8, que es hasta el 11, hasta el 9, hasta el 10, por ahí, que va a estar muy bonito.